del mundo. Qué lindo solo el lunes, cuando el martes juega por la Champions la chavineta recargada. El morbo del regreso de Lewandowski a la Allianz Arena. Un equipo con buenas sensaciones. Un equipo que se amigó con el buen fútbol y con la contundencia. Y hagamos la previa juntos, ¿eh? Porque, a ver, la Sembla Guarana está expectante, ansiosa, nerviosa, ilusionada con este partido de Champions, porque la verdad, el Bayern Múnich es la bestia negra del Barça en los últimos años. Y ayer, cuando hice el vídeo y subí el contenido, alguien me empezó a decir que yo le bajaba el precio a Messi y a Luis Suárez. Pero chicos, a ver, yo quiero que entiendan. No recuerdo el nombre, si no lo nombraría. Entendelo, maestro. O sea, las últimas tres veces que jugamos contra el Bayern Múnich, 2020 Lisboa, 2-8. 2-8. Con Leo y con Luis. Para mí, Leo es el mejor jugador de la historia del fútbol. Y Suárez es el mejor 9 de la historia del Barça. 2-8. Después, Camp Nou, la temporada pasada, con Ronald de Wembley, el héroe. Listo. 0-3 en casa. 3-0 en el Allianz Arena. A eso me refería. No es tan difícil entenderme. Esta es la historia reciente que hay que cambiar. Esta es la dinámica que hay que enterrar y que hay que sepultar. Y el Barça tiene que volver a competir. Por eso yo en el vídeo de ayer dije que este Barça, recargado, renovado, con fondo de armario, con un líder como Lewandowski, que no es goleador, es mucho más que un goleador y mucho más que un jugador, a mí me entregaba muy buenas sensaciones y pensaba que no iba a repetirse esas humillaciones, esos papelones, que el equipo iba a competir. Y a esta historia reciente me refería. Porque si nosotros tenemos que ir para atrás, tenemos que ir bastante para atrás. La última gran alegría que tuvimos contra el Bayern, se la debemos a Leo. Fue en el 2015, el año del triplete, cuando Leo le rompió la cintura a Boateng. Ese golazo espectacular, que Pep era el entrenador del Bayern Múnich. O sea, mirá dónde nos tenemos que ir. Entonces yo estoy hablando de ahora, de los últimos años. No es tan difícil entender lo que quiero decir. Digo, yo no sé, por ahí, si no voy a hacer un curso para expresarme mejor. A ver, vuelvo al partido porque toda la gente del Barça me dice, me escribe, Sergio, hay que ganar porque estos alemanes... Bueno, a ver, es que el Bayern Múnich tiene esa genética soberbia. Ellos son altaneros por naturaleza. Escribieron el manual de la primera página a la última. Yo creo que esto tiene que motivar al Barça, porque hoy escuchaba a Rummenigge y también a Thomas Müller, y ellos aún, más allá del folclore, en el elogio, lo que buscan es bajar el precio al Barça. Decir, nah, pero es un partido que nos favorece porque las estadísticas, los números. Incluso hasta lo hacen apelando a la ironía, al sarcasmo, ninguneando. Porque a ver, está en su esencia, en su genética. Ellos son así. En cambio, en el Barça, y a mí me parece que ahí se ve el liderazgo de Xavi también. Hay un perfil bajo, hay confianza, pero no hay esa declaración altisonante. Nosotros somos el Barça, no le tenemos miedo a nadie y es un partido que vamos a salir a ganar. No, nada, nada. Respeto absoluto. Pero a ver, esta soberbia, esta altanería del Bayern Múnich, Xavi la tiene que usar para motivar a la tropa. Eso es lo que a mí me parece. Porque, a ver, de nuevo, vamos. Ahora hay fondo de armario, hay un equipo que ilusiona, hay un equipo que sabe lo que juega, que tiene un entrenador inteligente, que después podrá ganar, empatar o perder. Pero acá lo más importante es competir. Que el Barça vaya a Múnich y diga, acá estoy. Se acabaron las humillaciones, se acabaron los papelones. Eso es lo que todos queremos. Y es lo que avizoramos, lo que vemos como posible. Insisto, después esto es fútbol y todo puede pasar. Paro la pelota. Los invito a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos, a sumarse como miembros y a activar las notificaciones. Culers. A ver, retomamos. Yo veo este escenario como posible. No me voy a abonar a las teorías apocalípticas. O al miedo. Uy, hay que ir a jugar al área salina. Me puede el miedo. No, ¿qué miedo? Son 11 contra 11, dos entrenadores.
El Bayern, insisto, ayer lo dije en el vídeo, viene de 3 empates consecutivos en la Bundesliga. Tampoco es la Filarmónica de Múnich. Tranquilo, tranquilo. O sea, es un partido que, si el Barça está enfocado, está concentrado, no solo que puede competir, sino hasta lo puede ganar. Y yo no le tengo miedo al Bayern, y no le tengo miedo ni siquiera al grupo de la muerte, como le llaman muchos, porque para mí el Barça, voy de nuevo, lo dije ayer, para mí el Barça, como está, va a pasar tranquilo a octavo de final en la Champions League. Pero bueno, esto es un poco mis sensaciones, mis impresiones. Hay que ver cuál es el 11 de gala de Xavi, si le respeta la titularidad a Balde o le da el debut en Europa y la confianza a Marcos Alonso. Después yo no creo que haya muchas variantes. Xavi no moverá el tablero táctico del sistema y a ver, incluyendo en ese 11 de gala algún jugador sorpresa, me parece a mí, porque la cosa está fluyendo, está funcionando. No tendría ningún sentido hacer una revolución con la alineación. Así que eso es un poco lo que pienso. Y bueno, nos quedan 24 horas maravillosas, culer. Disfrutemos este momento. Como siempre les digo, con ansiedad, con ilusión. Dejemos de tirarnos tiros en los pies. Todo el tiempo, ¿no? Porque esto, no, no. Chicos, vamos, vamos, vamos. Ahora sí, cambio de frente. Ay, mañana tenemos post partido con Jay Ruiz en el canal. Estén atentos porque mañana a toda orquesta termina el Bayern Barça y arranca el post partido en el Sergio González Show. Dos temas más y cierro. Primero, vení. Sandro Rosell. Echaste a Guardiola. Siempre fuiste el candidato del establishment cuando arribaste a la presidencia del Barça y ahora que querés ser precandidato a intendente. Pobre la gente, los ciudadanos de Barcelona, madre mía. Bueno, denuncia por fraude fiscal. Una más. Iván, para el amigo Sandro. A ver, el caso Ney, esta denuncia por fraude fiscal. A desfilar por los tribunales. Sandro, vas a terminar fijando el domicilio legal en los tribunales de Barcelona. Qué vergüenza que es todo esto. ¿Y cuántos años justificando a estos personajes nefastos para el club, para el Barça? Porque yo salgo, no me meto más en la política. Me quedo con el Barça. En la política de Barcelona. Me quedo con el Barça. O sea, lo justificaron, hicieron la segunda guitarra. 10 años a toda esta gente. O el otro, a su ex amigo, a Bartomeu también, que va a seguir desfilando por los tribunales. Porque espió a los jugadores por el caso Ney. Esto es una vergüenza, es un escándalo mayúsculo. Y fíjense cómo los altavoces del establishment lo tapan. Que no sea la noticia. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, lo último. A ver. Yo le diría a Carleto Ancelotti, que es un entrenador de lujo, que con una mirada entiende todo, que le diga a Vini Jr., que la provocación no es el camino. Porque, a ver, esto también pasa mucho en la caverna. Cuando Neymar estaba en el Barça y hacía filigranas, actos de magia, y también provocaba, en ciertas medidas, ¿no? Era tremendo. Rajadas masivas contra el brasileño. Qué vergüenza lo que hace Neymar. Por eso lo castigan. Incluso justificaban que tuviesen violencia en las acciones contra Neymar por la provocación del Ney. Ahora resulta que el Vini provoca y es Pelé. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ancelotti, educate, chico, porque, a ver, el más grande de toda la historia, que es Leo Messi, nunca necesitó provocar a nadie. Todos sabían que era el número uno, Nunca ni cargaba, ni vacilaba, ni faltaba respeto, Eso, nada más que eso. Qué locura que es esto, qué locura. ¿Cómo está? Hacen periodismo de bufanda, de escudo y sentimiento del corazón, pero tienen ese doble rasero siempre, firmado La Caverna. Bueno, chicos, chicas, les dejo el abrazo de gol de Levi. Mañana tenemos un partidazo por Champions en el área Salina, todos expectantes, todos ilusionados. La seguimos mañana con el post partido aquí en el Sergio González Show. Abrazo de gol, se los quiere.